And it's hard to hold a candle in a cold November rain. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. But lovers always come and lovers always go, and no one's really sure who's letting go today. Walking away, walking away. If we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. Elizabeth Analía, trabajo en la cooperativa de Los Ralos hace 5 años, confeccionamos guardapolvo, trabajo en la parte de máquinas y en la parte de corte. Trabajamos de 6 a 8 horas o de turnos rotativos de 6 y 12 horas. Estamos muchas veces incómodas por las sillas, la mala postura, la mala comodidad que hay para coser. La silla es muy importante en el momento de sentarse a trabajar. Me gusta trabajar en la máquina, pero la incomodidad es la silla. Me duele la espalda y esta parte del riñón. A veces pongo un almohadón atrás, pero como falta almohadones, ya me pongo uno solo abajo para que me mantenga más recta. Sí. Esta parte ya quedo ahí sin apoyar la espalda. No me siento cómoda en esa parte. Cambiaría la silla, sí. Forzamos mucho la vista. Al estar mucho tiempo agachada por la mala iluminación generalmente y dolores de riñones, cansancio también, dolores de columna, dolores de cabeza. Generalmente, no sé si será en todos los puestos de trabajo, bueno, por ejemplo acá solamente nos permiten un certificado al mes que nos cubre solamente un día y si nos sentimos mal nos retiramos, perdemos las horas que nos retiramos. Y si estás mal y faltas, por ejemplo yo que soy el sostén de mi casa, yo estoy enferma y falto, pierdo los días que falto, no los cobro. Si vos no producís, no cobras. Seas mayor de edad o seas menor de edad, el problema es el mismo, el dolor es el mismo, porque es la misma postura para todas.
Muchas veces tratamos de acomodarlo con almohadones para tratar de estar un poco más enderezada, pero lo mismo, la mala postura te hace producir dolor. Bueno, por ejemplo, acá en este caso, estábamos haciendo bolsillos y al no tener un lugar donde caiga, cae directamente al piso. No tiene algo que sostenga, que los reciba, digamos, mientras va cayendo al coser. Y eso ensucia la prenda. Al puesto de trabajo yo le modificaría la silla para tener una mejor postura y una comodidad y algo para que sostenga el trabajo, algo para que agarre el trabajo mientras vaya cayendo, donde no se ensucien los guardapolvos.